Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro y estamos ya prácticamente en la etapa final de esta campaña de cultivos de verano con muy buenas proyecciones tanto para soja como para maíz. Bueno, de estos temas vamos a hablar por supuesto y de otras cuestiones en esta edición de Mundo Agro que comenzamos ya con este asunto vinculado a la cuestión de la agricultura que nos parece realmente muy importante destacar. Aquí están, estos son los principales testimonios en esta edición. 17, 18 y 19 de agosto. Llega la sexta muestra regional del sur al predio de Sociedad Rural. Expo Lebounache. No te quedes afuera de una de las muestras más importantes del sur de Córdoba. Expo Lebounache. Infórmate en www.expolebounache.com.ar o al teléfono 03385-427-953 en Facebook Rural Lebounache y sumate a la sexta edición de Expo Lebounache. Organiza Sociedad Rural Lebounache, Centro Comercial. Ingeniero Martín Ferreira de Rizobacter, contanos qué productos han venido a ofrecer en estos ensayos de maíz. Bueno, nosotros hace varios años ya venimos trabajando con CONA y con la Fundación EFETA en este proyecto de hacer ensayos en los campos experimentales de la escuela que tienen en este convenio con CONA, en donde lo que venimos probando ya hace tres campañas es MicroStar, que lo venimos utilizando en lo que es en cultivo de soja y en cultivo de maíz. En promedio venimos teniendo respuesta en lo que es soja de 4 quintales y medio de respuesta, comparando tratamiento con MicroStar, 25 kilos en el caso de soja, y tratamiento sin fertilizar. Y en lo que es maíz, venimos teniendo una respuesta de entre 8 y 9 quintales promedio en las últimas tres campañas. Recalcar que MicroStar es un fertilizante arrancador, a base de fósforo, es un arrancador fosforado y tiene 40% de lo que es fósforo como pentóxido, tiene 10% de nitrógeno, 11% de azufre y 2% de zinc. Aclarar que más allá de que sea un fertilizante arrancador fosforado, es un producto que su composición, como decía hace un rato, tiene cantidades de zinc y azufre que ni bien en los porcentajes son bajos, pero a la hora de hacer el aporte de suelo pasan a ser, y de las demandas que tienen los cultivos de estos nutrientes, es un aporte bastante significativo. Para que tener en cuenta, digamos, en una dosis de 20 kilos estamos aplicando casi medio kilo de zinc por hectárea. Y un cultivo como soja que tiene una demanda de una parte por millón, digamos, es un aporte bastante significativo. MicroStar es un producto que por las dosis en que se utilizan, estamos hablando de dosis que van de 20, 30, 40 kilos, y esa dosis se ajusta de acuerdo a los niveles de fósforo bright que tiene el suelo. Estamos hablando de dosis que van en ese orden, son dosis relativamente bajas a lo que el productor está acostumbrado. Y tiene un plus en lo que es logística, digamos. Nosotros, al manejar dosis mucho más bajas, tenemos que mover mucho menos cantidad de fertilizante y es mucho más ágil a la hora de la siembra, en donde por ahí tenemos ventanas de siembra muy acotadas y nos permite tener mayor capacidad de trabajo.
Y después, digamos, los costos ocultos que puede llegar a tener, que no necesitamos de estar moviendo grandes volúmenes de fertilizante. Bueno, básicamente, bueno, es un producto que ya lo venimos ensayando hace varios años, no solamente acá en CONAE, sino que en toda la provincia, en donde las respuestas son interesantes. Y bueno, es un producto que es un microgránulo, que tiene una altísima disponibilidad para el cultivo, estamos hablando de disponibilidades arriba del 60%, si lo comparamos con un fertilizante tradicional, en donde esas disponibilidades van del 30 al 35, es bastante la diferencia. Y bueno, y sí remarcar que es un producto que es un arrancador y que la idea no es suplantar un commodity, sino la idea es un arrancador para lograr buenos coeficientes de logro del cultivo y nutrir el cultivo. Acá la idea es aumentar la disponibilidad de los nutrientes para el cultivo y no fertilizar, digamos, levantar los niveles de fósforo gray del suelo. Es netamente un arrancador y bueno, que tiene una respuesta en rendimiento que es bastante importante. La tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafío los límites en soja. Momento de ir en una nueva pausa. Ya seguimos aquí en Mundo Agro. Soy campo. Soy fuerte. Soy parte. Soy socio. Sociedad Rural de Jesús María. Más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. Hacete socio y accede a capacitaciones, asesoramiento, representación gremial y más beneficios. Informate en www.srjm.org.ar. Todos trabajamos todos los días para mejorar el servicio de salud de los cordobeses. Nos estamos ocupando y con gran esfuerzo de todos, cada día damos un paso más. Estamos finalizando la construcción del nuevo Hospital de San José de la Dormida y el nuevo Hospital Elpidio Torres de la ciudad de Córdoba para fortalecer el acceso a la salud de miles de familias de la zona noroeste. Además, avanzamos en la refuncionalización integral de la colonia Vidal a Valdeoliva, el Hospital Misericordia y San Roque de la ciudad de Córdoba y de los hospitales de Corral de Bustos, de Anfunes, San Francisco, Belville y La Calera. También estamos construyendo el nuevo Hospital de Río Tercero, ampliando y convirtiendo al Hospital de Villa Dolores en un establecimiento de alta complejidad. Y ya están habilitadas las comunidades terapéuticas de Santa María de Punilla y de San Francisco para la rehabilitación en adicciones. Sumamos más equipamiento en todo el sistema sanitario, entre ellos el Hospital de Río Cuarto y los hospitales Córdoba, de Niños y Domingo Funes. Seguimos invirtiendo entre todos para que los cordobeses accedan a un servicio de salud igualitario y de calidad en cada rincón de Córdoba. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Seguimos en Mundo Agro y después de la pausa abordamos la cuestión de la ganadería. Un tema muy importante, el que se viene, por supuesto, para comentar en el marco de un escenario donde la República Argentina sigue trepando entre los principales países que tienen la consideración a nivel de los mayores exportadores de carne a nivel mundial. Por supuesto, novedad muy importante, ya la compartimos aquí en Mundo Agro. CEFAR.
Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA. CEFAR Riego. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Cuenta este año la sociedad rural respecto de ovinos? No, bien, la verdad que una muchísima variedad, vienen muchísimas razas. Hampshire tiene una presencia, el cara negra, realmente importante. Me parece que también vamos a acompañar desde la Mesa Ovina Nacional con una apuesta acá en el Salón Seibo el martes 30 a la mañana, con una charla que apunta a mostrar el negocio ganadero ovino, ¿no? A demostrar que se puede producir ovejas y ganar plata, porque en definitiva a eso vamos. Pero también apuntar a la promoción de la carne ovina, apuntando al desafío de formar parte de la oferta cárnica en góndola, ¿no? De traspasar al cordero como producto safrero y tener una oferta interesante en cortes. Así que es interesante. También Agroindustria de la Nación largó el proyecto Cordero Argentino, le hemos generado un lugar en el pabellón Ocre, que es el pabellón de los ovinos, para que difunda y utilice todas las herramientas que tiene para la difusión de la carne ovina como una alternativa, más ahora, en un momento que la Argentina va a ser un poco más protagonista en exportación, con este protocolo con la Unión Europea, que va a llevar un tiempo, pero con algo que es una realidad, que es la demanda china, ¿no? Que eso es una realidad, que no hay que esperar a ver qué pasa, sino que está hoy ya demandando carne vacuna. Y mostrarle al ciudadano que se puede consumir carne de cerdo, se puede consumir carne de ave y se puede consumir carne de cordero. Carlos, ¿crees que la carne ovina va a ocupar dentro de un tiempo un lugar interesante en la mesa de los argentinos? Yo creo que sí. En el mundo uno ve que sí, que ocurre eso. Pero tenemos que trabajar mucho para poder ser atractivos en góndola. Dejar digamos, ir a una carcasa más pesada que nos permita una oferta atractiva en góndola, que es cortes. Para hacer cortes atractivos de costilla de cordero necesitamos, o de pierna de cordero necesitamos realmente una carcasa más pesada. Si seguimos produciendo cordero de 11 kilos limpio, es un producto safrero para el Día de la Madre, pero un cordero en el horno de tu casa te sacan volando a vos, al cordero. Digamos, tenemos que ir con algo atractivo para el ama de casa. ¿Dónde puede llegar a estar la región más importante para producir carne ovina? Me parece que es complementario, ¿no? Me parece que es complementario. Yo creo que la pampa húmeda sigue siendo, tiene herramientas, tiene disponibilidad forrajera, porque la zona productiva más importante de la Argentina es la Patagonia, pero en la Patagonia el cordero lo tenés que sacar a la oveja porque estamos en un lugar que llueve en 250 milímetros en el mejor de los casos, entonces no hay disponibilidad forrajera para llevarlo a borrego, para hacer un medio engorde, para hacer cordero pesado, para ir a una carcasa más pesada. Entonces, lógicamente, Patagonia seguirá siendo productora de corderos en gran cantidad, y esos corderos habrá que engordarlos en el norte, en la provincia, donde haya oferta forrajera para poder ir a una carcasa más pesada. Momento de ir a una pausa. Seguimos en instantes con más información para el hombre de campo. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347.
Soy campo. Soy fuerte. Soy parte. Soy socio. Sociedad Rural de Jesús María. Más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. Hacete socio y accede a capacitaciones, asesoramiento, representación gremial y más beneficios. Informate en www.srjm.org.ar. Seguimos en Mundo Agro, abrimos este bloque con más información, por supuesto, la que ya compartimos aquí contigo a la hora de hablar precisamente de exposiciones y de temas vinculados al manejo en la agricultura. Aquí está el testimonio. La tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafía los límites en soja. La Producem está presente aquí en Agroactiva, en este pabellón ganadero que está creciendo año tras año, e imaginamos que por la irrupción que ha hecho Producem, recuperando aquellos terrenos donde ustedes eran una firma líder en cuanto a lo que es el tema de la producción de forrajeras y otro tipo de verdeos invernales, es realmente una novedad muy positiva para ustedes. Sí, bueno, buen día. Sí, una novedad y una apuesta fuerte, estar nuevamente presente con Producem en este tipo de exposiciones, donde hay mucha convocatoria de gente. Estamos justo frente al stand, a la parte ganadera, donde nosotros estamos siempre presentes en todo lo que es la cadena forrajera de los cultivos a lo largo del año, tanto en cultivos de verano como cultivos de invierno. Bien, y han realizado una fuerte apuesta en lo que es precisamente ocupar ese terreno en donde el productor requiere de productos para generar esto, ¿no? El tema de la alimentación ganadera. Sí, estamos. Producem tiene la distribución nacional de la marca Panar, históricamente muy, muy volcada al segmento de maíces para silaje y sorgos para silaje. Y eso lo complementa toda la paleta de nuevos productos de Producem en convenios de vinculación con INTA. Que estamos lanzando avenas, cebadas, triticales, todos de nueva generación, específicamente diseñadas para forraje, para seguir teniendo la vanguardia en lo que es cultivos para alimentación, tanto de ganados de carne como de leche. Nos parece realmente importante que marquemos una cuestión que a veces el productor le presta mucha atención. A veces, durante el invierno, se apuestan algunos cultivos de cobertura, como por ejemplo el tema de la cebada o algún otro. En este caso, ustedes están apostando a un mayor crecimiento, no solamente la cobertura, sino apostar fuertemente a que esos productos o esos verdeos sirvan para alimentar o para la generación de alimentos. Sí, puntualmente en cultivos de invierno estamos este año con el lanzamiento de dos productos estrella. Uno es la avena paloma, que va a estar comercialmente el año que viene, pero tenemos un desarrollo bastante interesante este año en exposición de esa avena. Y después la cebada Trinidad, que este año fue exponencial las ventas que tuvimos después de las comunicaciones que realizamos a través de todos los medios, mostrando las bondades de una cebada que es diferente, que es una cebada realmente diseñada para forraje y no una cebada cervecera que fue destinada a... Entonces, con esos dos productos en lo que es cultivos de invierno, sumando un triticale que vamos a estar lanzando en la campaña que viene, creo que tenemos una muy buena oferta de productos para lo que es verdeos de invierno. Esto, decías, ha tenido un marcado éxito en el mundo de la producción, porque los productores saben que esto es una novedad que se debe aprovechar. Sí, es un puntualmente estos dos productos estrella que tenemos dentro de la paleta de productos vienen a ocupar un lugar específico que es el silaje, por ejemplo, de cultivos de invierno, donde se puede aprovechar y producir un montón de kilos de materia verde y materia seca en una época del año donde no hay otros cultivos. Entonces eso nos da una ventaja de poder administrar la cadena forrajera mucho más equilibrada a lo largo de toda la campaña. Y Trinidad, particularmente, sabemos que vino precedido de unos excelentes comentarios, porque fruto del trabajo que realizaron con el INTA, esto generó, desde el punto de vista productivo, toda una novedad, ¿no? Sí, eso es lo que te decía. Una vez que salimos comercialmente con Trinidad y las comunicaciones que hicimos a través de los medios de comunicación masivos y los de
y por la plataforma de web y de Instagram y Facebook y las comunicaciones de INTA tuvimos un crecimiento exponencial de las ventas que en 15 días agotaron toda la cantidad de semilla que teníamos. Entonces, por regiones, ¿ustedes tienen más o menos identificado hacia dónde ha ido estos lotes de Trinidad para generar esta venta masiva, como pudieron observar? Sí, mucho en la provincia de Buenos Aires y después tuvimos una demanda muy importante en lo que es Córdoba, en todo el centro de Córdoba, la cuenca de Villa María, las cuencas de Marcos Juárez, más hacia el sur, y después la provincia de Buenos Aires fue muy fuerte. Bien, por supuesto, estamos hablando de un producto que comienza a hacerse fuerte y a pisar fuerte, sobre todo donde allí se trabaja en leche y en carne. Claro, sí. Específicamente fue para ese tipo de planteos, gente que quiere incursionar en cultivos de invierno para hacer silaje, aparte de la aptitud de forrajeras que pueden llegar a tener, de pastoreo directo. Entonces, en esas cuencas es clave y en las zonas más marginales también es clave poder tener productos que te den cultivo en una época del año donde no hay nada. En las zonas marginales sirve para recuperar el terreno, donde por allí algún bajo inundable deja alguna huella tal vez negativa en cuanto al terreno, ¿esto ayuda también a la recuperación del suelo? Sí, son cultivos que pueden usarse como cultivos de cobertura también, como cultivos de servicio, lo que hacen es mejorar un poco lo que es la fertilidad del suelo y la estructura del suelo, que son fundamentales a la hora en las zonas marginales, donde hay pocas precipitaciones, de capturar la mayor cantidad de milímetros en el suelo. Y el sistema radicular que nos provee nos van a asegurar una buena estructura para los cultivos posteriores. Más la cebada más que la avena es más vedette en lo que es en las situaciones climáticas o ambientales para sembrarse. La cebada es más rústica, donde se puede explorar en zonas de menor calidad. Bien, a partir de esta participación en Agroactiva, agotaron lo que había en materia de semillas. Imaginemos que la campaña subsiguiente, en base a lo que puede llegar a ser el éxito de este tipo de productos, puede llegar a ser en crecimiento exponencial la participación de este tipo de productos de Producem. Sí, totalmente, y estamos apuntando a una demanda extremadamente inusitada para lo que es Producem. Estamos con una muy buena producción de semilla de cebada y de avena para este año, tratando de atender esa demanda que estamos seguros que vamos a tener. También tienen maíces híbridos y alfalfa. También tenemos de países, de la paleta de maíces para silaje, somos prácticamente número uno. Panar fue históricamente muy, muy, muy referenciado al maíz para silaje. Hoy, a través de Corteva, tenemos los mismos materiales, tenemos híbridos con la mejor tecnología y específicamente para silajes, con excelentes resultados en todos los ensayos públicos donde participaron. Y en el caso de sorgos también tenemos dos tipos de sorgos. Tenemos los sorgos que vienen de la paleta de Panar, el Silaje King y el Pan 888, que son híbridos recontra conocidos en el mercado forrajero de Argentina. Y los nuevos lanzamientos de Producem, de la paleta de Producem, que tenemos el Charrúa, que es un doble propósito para la zona centro, el granífero doble propósito, tenemos Pastizal Super, que es un fotosensitivo, que es una novedad para Producem. Un sorgo sudán fotosensitivo y Pastizal Super, que es un sorgo recontra rústico para los planteos más defensivos de las zonas ganaderas más extremas. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. Es el momento de poner el punto final. Te recordamos que en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar tenemos clasificados. Podés ingresar gratuitamente a nuestra página y gratuitamente cargar aquello que querés ofrecer dentro del mercado. Sin ningún tipo de costo, solamente te registrás y podés cargar todos los avisos que quieras realizar de manera gratuita en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias. 17, 18 y 19 de agosto llega la sexta muestra regional del sur.
al predio de Sociedad Rural. Expo Leboneche. No te quedes afuera de una de las muestras más importantes del sur de Córdoba. Expo Leboneche. Infórmate en www.expoleboulance.com.ar o al teléfono 03385-427-953 en Facebook Rural La Boulance y sumate a la sexta edición de Expo La Boulance. Organiza Sociedad Rural La Boulance, Centro Comercial y Aeropuerto.